El progreso de un pueblo, de un país, muchas veces se puede medir con su infraestructura. Honduras en algún momento de nuestra historia fue de los países más avanzados en la región, con las mejores carreteras de Centroamérica, con dos grandes puertos en el Caribe y en el siglo pasado con un puerto muy importante en el Pacífico. Toda esta infraestructura se descuidó, se deterioró y el resultado se tradujo en atraso. Se ha postergado el desarrollo del país, porque es imposible para una nación que no cuenta con la infraestructura necesaria atraer la inversión. Y si no hay inversión, no hay empleos, no hay circulante y en consecuencia no hay fondos para financiar las obras sociales, todos los servicios públicos. En suma, no hay desarrollo. Desde el primer día de mi gobierno y siguiendo el plan que estructuramos antes de recibir esta distinción de servir como presidente, arrancamos una fuerte inversión junto a esfuerzos para rescatar una infraestructura que nos mete de lleno directamente al siglo XXI y nos hace un fuerte competidor en la región. Empieza así entonces la construcción de diferentes corredores logísticos que pasan por puntos estratégicos, llevando trabajo y progreso a muchas zonas olvidadas. La reconstrucción de nuestros puertos, que hoy nos ponen a la vanguardia con tecnología de punta, la construcción de parques aéreos como en Copán, Gracias, Tela, lo que viene en Trujillo, allá en Gracias a Dios, en Puerto Lempira, en Choluteca, más el gran aeropuerto de Palmerola, la suma de todos estos esfuerzos hoy empieza a potenciar el gran centro logístico de las Américas. ¿Y en qué se traduce esto para el pueblo hondureño? En inversión, empleos, desarrollo, en la construcción de la nueva Honduras. Pero sabemos, estamos conscientes que aún falta mucho por hacer. El cambio empezó, no puede detenerse. Yo quisiera empezar por preguntarles aquí, tanto a amigos del país como amigos de fuera del país que están aquí, ¿cómo dimensionan ustedes la infraestructura en que el país avance en su competitividad? ¿Cuál es el grado de incidencia de las carreteras, los corredores, los aeropuertos, los puertos, para que el país pueda sobresalir con respecto a los demás países de la región en términos de volverse competitivo? Si alguien me puede dar en 2-3 minutos algún insumo, estamos abiertos para escucharlo. Sí, el asunto de los corredores se empezó a pensar en Honduras en el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas, cuando contrató firmas hondureñas y centroamericanas para empezar a hacer diseños preliminares, por ejemplo, de este canal seco. Entonces se nos decía en aquel momento que si no conectábamos a Honduras de norte a sur y de sur a norte también, este a oeste, Honduras no iba a poder producir, que Honduras no está planificada como para mandar cohetes a la luna, sino que está planificada para sembrar. Y no podemos sembrar si no hay carreteras, porque el que siembra no puede vender, sino que vienen intermediarios hasta de otros países a comprar baratos los productos y a venderlos caros. Entonces, una vez, hace mucho tiempo, vino el presidente Kennedy a Honduras y el ministro de Obras Públicas le dijo que estaban haciendo carreteras. Entonces Kennedy le dijo, Honduras podría tener carreteras tan buenas como las nuestras, como las de Estados Unidos, ¿por qué no las tienen? El ministro de Obras Públicas le dijo, porque nosotros no somos ricos como ustedes. Te vino Kennedy y le dijo, nosotros somos ricos porque hicimos carreteras. Hagan ustedes lo mismo. Eso es todo lo de las carreteras. Gracias. Interesante. Estamos hablando de los 60s. ¿Qué tal si hubiéramos hecho eso desde aquel entonces? Pero bueno, nos toca a esta generación. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Pineda, que está aquí,
de todos estos corredores que hemos venido hablando, por ejemplo, el Canal Seco, el corredor turístico, el corredor de Occidente, ahora también le pusimos el nombre al corredor Lenca para unir allá, gracias la Esperanza Marcala, una calle paralela a la frontera con El Salvador. Luego también el corredor Pacífico para unir aquí lo que es el Amaquillo con Guasaule. En fin, todos estos corredores, en términos de asociarlos con los puertos en el Atlántico y con el puerto aquí en el Pacífico y los aeropuertos, ¿cómo pudiéramos traducir eso, ingeniero, al común de nuestros compatriotas para que tengan una idea de qué estamos hablando en términos de ese despegue del país y oportunidades, que aquí estamos buscando oportunidades para todos, adentro del país y también para la gente de la región centroamericana? Gracias, señor presidente. Para este servidor, los corredores, todos ellos son importantísimos, son espinazos a través de los cuales se irradian para entrar y sacar productos. La conectividad de los puertos en los dos océanos es totalmente importante. De ahí que el corredor agrícola que va hacia Puerto Castilla sea uno de los principales, si no, yo diría que el segundo, porque el principal, sin lugar a dudas, es el corredor logístico que nos lleva hacia Puerto Cortés. No dejemos, sin embargo, de pensar que las zonas occidentales como esta en que estamos, en los corredores horizontales, o sea, del Pacífico, le van a dar a la gente que es la más pobre el acceso a las vías para entrar y sacar productos. De suerte que los corredores no solo son conectores, son distribuidores de riqueza, que la crean por un lado y la generan por otro. El que vive cerca de un corredor y tiene una labranza está mucho más beneficiado que aquel que vive en aquel cerro y no puede llegar a la carretera. Si esta carretera no estuviera acá, toda esta zona estaría inerme. No importa cuánto cultiven, no lo pueden sacar. Entonces siento, señor presidente. Y además, ingeniero, además de lo que se puede cultivar, hoy que estamos viendo que el mundo le da la importancia a la ubicación, por ejemplo, de Honduras, de Centroamérica, con respecto al mercado de Estados Unidos, al mercado de Europa, comparado con Asia, como productor Asia, mandando productos a Estados Unidos, a Europa, estamos más cerca nosotros. Entonces también está la parte de la industria, de la manufactura, que en cualquier lugar de estos también se puede establecer, por lo que usted dice de que estos corredores son conectores también. En efecto, y esa conectividad resulta doblemente importante cuando nos damos cuenta que los productos de El Salvador y de Nicaragua y de Guatemala tienen que pasar por nuestra carretera para llegar a Puerto Cortés. De otra manera, van a buscar otras alternativas y las van a encontrar. Pero si nosotros ya tenemos la solución, ¿para qué se van a ir a buscar a otro lado? Entonces creo que estamos haciendo la mejor de las inversiones. Muchas gracias, ingeniero. Y también para afianzar esta idea de la unión de este corredor, por ejemplo, que es el corredor logístico o Canal Seco, estamos hablando de escasos 391 kilómetros para unir Puerto Cortés en el Atlántico con el Pacífico, que por allá casi se mira. Ya estamos aquí en el sur de Honduras. Pero si esto también lo asociamos a Palmerola, que está en construcción, buena parte de productos que puede ser más económico, más rentable moverlos vía aérea, van a entrar a través de Palmerola para Nicaragua, para El Salvador y viceversa. Así es de que también estamos hablando de esa complementariedad de los aeropuertos con los corredores, con las autopistas y también con los puertos. En ese sentido, pues yo creo que también ver eso de conjunto vale la pena. Yo quisiera más bien aquí preguntarle al equipo nuestro que también pudieran hacer un resumen de todos estos corredores y luego cómo los vamos a conectar con los aeropuertos y con los puertos que están en construcción. ¿Alguien de ustedes? Nosotros tenemos prácticamente en este momento 7 corredores, 8 corredores en este momento.
pero hay un triángulo importante, y hay un triángulo importante que se está desarrollando y que estamos viendo hoy aquí en el corredor logístico y en el canal seco, que es lo que conecta los 391 kilómetros de la zona sur a la zona norte. Tenemos el corredor turístico que va a conectar desde La Barca hasta Tela y Ceiba, y tenemos también el corredor agrícola. Eso complementa un triángulo importantísimo para nosotros. El señor presidente hablaba de convertir a Honduras en el centro logístico de la región. El centro logístico de la región es puertos, es aeropuertos, es aeródromos, pero también falta algo importante. Acordémonos también los pasos de frontera. Los pasos de frontera son importantes porque no solo significa el poder pasar o poder trasladar mercaderías o personas a las fronteras, sino también esos pasos de frontera son importantes. Y eso también, señor presidente, y a ustedes, el gobierno está trabajando fuertemente para que esos pasos de frontera sean importantes y sean un paso de desahogo para toda esa mercadería y esa conectividad que significa todos los corredores. Lógicamente hay corredores importantísimos, la conectividad con el occidente a través del corredor de occidente, el corredor pacífico, que aquí pues organismos internacionales tenemos el apoyo siempre del BID, del BESIE, y esa conectividad definitivamente nos va a ser completamente diferentes a nosotros. Y para poner en contexto, estamos hablando del famoso triángulo, que es como quien dice lo más relevante en términos de notarlo de inmediato. Si nos imaginamos un mapa de todo el país, Puerto Cortés en el Atlántico, en este momento ya tenemos la terminal granelera más competitiva del Caribe centroamericano. Pero está en construcción varias de las etapas nuevas de lo que es la terminal de contenedores. Pero además de Puerto Cortés, estamos también impulsando lo que podría ser ya la concesión para la construcción de un megapuerto allá en Puerto Castilla, porque tenemos el segundo sitio de mayor profundidad natural en toda la costa atlántica de esta región latinoamericana. Y ahí estamos pensando también que no solamente podemos tener una terminal granelera de primera, sino también de contenedores, pero además estamos hablando de una terminal de cruceros, porque en Puerto Castilla tendríamos la oportunidad de que a cortas distancias muchos de los cruceristas pueden encontrar de las playas más hermosas que tiene este planeta, con el perdón de mis amigos que vienen de otros países que también tienen su belleza. Pero es de compartir todo eso. Ustedes saben que el puerto de entrada turístico en este momento es Roatán, pero también tenemos que sacarle provecho a todo lo que tenemos en tierra firme. Luego, estamos hablando del puerto en el Pacífico. En el siglo pasado, teníamos Amapala como el gran puerto de entrada a través del Pacífico a Honduras y a Centroamérica, parte de Centroamérica, y también de regreso. Pero a eso le queremos complementar, como decía el ingeniero, los grandes aeropuertos, el de Roatán, que va con un proceso de expansión en este momento, la construcción de Palmerola, la ampliación también de la terminal en San Pedro Sula, pero la construcción de pequeños aeródromos. Estamos hablando que ya está construido el de Gracias, el de Tela, el de Copán, que pasaron 50 años, me decía don Jorge Bueso Arias, esperando ese pequeño aeropuerto en Copán. Pero luego van otros. Con esta infraestructura, si lo ponemos nada más desde el punto de vista turístico, Honduras logra ponerse a la vanguardia en toda Centroamérica y el Caribe para la mayor diversidad de destinos turísticos a cortas distancias y obviamente a bajo precio. Entonces aquí podemos encontrar, si alguien aterrizara por ejemplo en Palmerola, fácilmente se mueve a el Atlántico, podría ser a Trujillo, podría ser a Tela, podría ser a Roatán, y en menos de 50 minutos está en Copán Ruinas, y en menos de 15 minutos en Gracias. O sea, va a haber arqueología en Copán Ruinas, va a haber también
culturas vivas como los lencas, allá en el sector del corredor Lenca, en Gracias, también edificios coloniales, y luego también fácilmente puede ir a hacer turismo ecológico. Y luego se desplaza al Pacífico a ver todos estos manglares. Los atardeceres en el sur, yo no los he visto en ningún otro lado. Entonces tenemos una serie de destinos a cortas distancias, y para eso también es esta infraestructura. Pero yo no quiero dejar esta oportunidad, dejarla pasar sin también decirle al pueblo hondureño que las zonas especiales de empleo, lo que en algún momento llamamos las ciudades modelo, lo que China realizó en 17 territorios diferentes para atraer la inversión con un régimen especial de administración, tributario, de seguridad, le dio un levantón impresionante. Ese diseño ya lo tenemos nosotros en nuestra constitución y en nuestra legislación, pero ocupamos esta infraestructura. Pronto estaremos invitando a muchos inversionistas de la región para que conozcan ese modelo y ponerlos a competir, porque la ubicación que el país tiene con respecto a los principales mercados de entrada nos da una tremenda competitividad, un gran avance. Y queremos también mostrarles toda esta infraestructura que estamos construyendo. En esa parte yo también quisiera hacer énfasis en el tema de los puertos. Si tal vez Nacho nos pudiera ilustrar de lo que ya hemos avanzado en la parte de Puerto Cortés y todo lo que viene y cómo se conecta con toda esta otra infraestructura. Definitivamente la conectividad de la infraestructura es lo más importante en el país. Y para Choluteca y Valle, que es la zona más productora agrícola de Honduras, tiene una diversidad de productos que produce, saca la zona sur, saca azúcar, saca sal, saca camarón, saca melón, saca sandía, saca lácteos, saca carne, saca cítricos, ocra, marañón. Y todos estos impulsos que usted está haciendo le van a dar una viabilidad de exportación enorme. Hoy tenemos puertos con niveles de servicio eficientes en la etapa de contenedores con cero demoras. Y en la etapa de graneles ya superamos los obstáculos que se tuvieron en el desarrollo por temas de ingeniería. El puerto de Graneles ya está descargando más de 4.2 millones de toneladas al año, cuanto antes se descargaba alrededor de 2 millones de toneladas al año. En contenedores se están descargando más de 350 mil contenedores al año. O sea, el país va creciendo. El sistema de concesiones está funcionando. Está funcionando, y la operatividad de la sostenibilidad de estas vías es necesario que se mantengan por ese sistema. Le voy a poner un ejemplo. Yo estuve en Mérida. No voy a decir Cancún porque casi que andaba paseando. Entre Cancún y Mérida hay 300 kilómetros. Pagamos $20 de viaje. Y nosotros estamos pagando $2.50 por pasar desde Tegucigalpa a San Pedro Sula. Y dándole mantenimiento a la autopista desde San Pedro Sula hasta Puerto Cortés. Entonces, es necesario que tengamos esta gran infraestructura. En San Lorenzo, Leo está repotenciando el puerto de San Lorenzo. Tenemos que quitarle el mercado a Cajutla, que es el que descarga más de 200 mil contenedores al año en temas de importaciones de China, que las podemos usar nosotros perfectamente, presidente. Un poquito de ampliación del muelle de San Lorenzo, mientras entre el gran puerto de Amapala, que es una visión que tiene usted, y una visión que a veces la gente no la comprende. O sea, cuando uno sueña, o sea, y se imagina las cosas, la imaginación no tiene límites. Y nosotros podemos seguir soñando con un país enorme, un país grande. Y lo estamos construyendo. Poco a poco estamos construyendo un gran país. Y todo este desarrollo que están haciendo compañías brasileñas, mexicanas, con fondos de gobierno y con fondos de concesiones, es necesario ponerlas a desarrollarlo lo más rápido posible. Así que nosotros en esta parte necesitamos que este corredor seco ya esté listo. Bien, y ahora en el tema de los aeropuertos, si nos centráramos un poco en la parte de lo que es Palmerola. A mí me gustaría que alguien de Ecoalianza, si están por aquí,
nos pueda dimensionar de qué estamos hablando y cómo Palmerola no solamente va a ser uno de los aeropuertos principales de la región centroamericana, sino el complemento a todos estos ejes carreteros y a los puertos. Bueno, buenos días a todos. Tal como lo dice el señor presidente, Palmerola está justamente ubicada en un lugar privilegiado. Pues, por solo el hecho de estar al lado del corredor logístico, da la facilidad de poder llegar a ambas costas. Pero no solo eso, tenemos la virtud también que en Palmerola tenemos cualquier cantidad de terrenos para poder desarrollar todo lo que es una industria o agroindustria, para poder sacar desde ese mismo sitio todo lo que el Valle de Comayagua, por tradición, conocemos que ellos son básicamente productores de vegetales, de frutas, y ahora, conversando con las personas que hacen esta labor en Comayagua, dicen que incluso parte de esa producción la tienen que sacar por Comalapa, El Salvador, o por San Pedro Sula. Entonces, ahora tendrían ahí el aeropuerto y tendremos también la facilidad de ver que hay mucho terreno, espacio libre, incluso hay inversionistas que se han acercado con la idea de ver cómo se está desarrollando este proyecto, porque también están pensando, hay gente que tiene que ver mucho con temas de hoteles, con temas de cadenas de restaurantes, que están pensando ya ver cómo se ubican, quizá dentro del mismo aeropuerto o en las inmediaciones. Entonces, el potencial del aeropuerto con relación a los corredores y a los puertos es inmejorable. Incluso en una visita que el señor presidente nos hizo allá a Palmerola, le comentábamos que, si bien es cierto, el proyecto por hoy considera mover el tráfico aéreo de Toncontín a Palmerola, hay un potencial, porque, por ejemplo, yo conozco de personas de esta zona aquí del sur que, por miedo a ir a Toncontín, más que todo de volar desde Toncontín, mejor lo hacen por Comalapa. Pero hoy la cosa se invierte. Estas personas van a estar a 100 kilómetros del aeropuerto, pero los señores del otro lado de la frontera también. Palmerola va a estar más cerca para ellos que el mismo Comalapa. Entonces, el potencial que tiene el aeropuerto es inmejorable. Y el otro tema que tiene también de tomarlo en cuenta es que hoy por hoy la facilidad de ampliar la misma instalación, la pista del aeropuerto, nos permitirá en algún momento sacar vuelos directos a Europa. Nada más tendríamos que hacer una ampliación de aproximadamente unos 600, 800 metros de pista, dependiendo del tipo de avión que se quiere utilizar, y podríamos sacar vuelos directos a Europa. La tierra está disponible, no hay en este momento edificaciones o cosas que pudieran complicar la adquisición. Y por otro lado, el tema de lo que es las condiciones propias físicas del aeropuerto son también inmejorables. Yo no sé si ustedes, alguien que alguna vez pasó por ahí, vio con niebla Palmerola, yo creo que nunca, yo creo que ni el humo de las quemas lo ha afectado. Pero le cuento en esa parte, le decía la presidenta Tsai de Taiwán que cuando ella aterrizó ahí en Palmerola, nos hizo un gran comercial. Era difícil el clima en casi toda Centroamérica y aterrizó sin ningún problema, a pesar de que las condiciones en Honduras meteorológicas estaban muy difíciles. Y me dice, después ella me pregunta, ¿pero de veras estaba malo el clima? Váyanse, fíjale. Ni tan siquiera sintió que había problema. Sí. Y era un avión enorme. Sí. Efectivamente, todo lo que es el tema de equipamiento para vuelo, para hacer vuelos 24 horas del día, se puede implementar. El sistema ILS, que es de aproximación por instrumentos, en Palmerola no tiene ninguna restricción. Entonces, creemos que, siguiendo la idea general de que todo esto sea parte de un centro logístico, la decisión de haber decidido desarrollar el aeropuerto Palmerola fue brillante. Gracias. Muchas gracias. Y aquí yo quiero destacar algo. Toda esta infraestructura que estamos construyendo representa una inversión de un poco más de los 40 mil millones de lempiras. Es una infraestructura que obviamente tiene su costo, pero también quiero destacar que aquí estamos construyendo buena parte de todas estas obras con un modelo innovador, que es el modelo de las alianzas público-privadas, con el apoyo de multilaterales que han confiado en Honduras, con empresas nacionales y extranjeras. O sea, aquí hay una convergencia de muchos recursos nacionales, extranjeros, de modelos innovadores y también de, diría yo, empresas tanto de dentro como de fuera del país.
Si miramos esa inversión, suena impactante la cantidad de dinero. Pero también estamos hablando de alrededor de unos 100,000 puestos de trabajo. Y eso, en la medida que la macroeconomía que hemos puesto en orden tenga su proceso de maduración natural, estas inversiones de este momento, más el Plan Honduras 2020, que prioriza 6 ejes de la economía hondureña, estamos hablando de una etapa de despegue del país. Obviamente no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana. Yo creo que he venido a este corredor seco como unas 6-7 veces. Gracias porque me recibieron una de las primeras veces. Después me vengo ahí caminando ahí con los carros y viendo, imaginándome hacia dónde vamos. Y realmente es impresionante. Pero yo aquí también quiero destacar y preguntarle, porque sé que hay varios que nos acompañan. En este modelo de contratación, hace poco Honduras tomó la decisión, en este gobierno nuestro, de ser parte de la iniciativa COST. Y hace unos días, allá en París, se premiaba a Honduras, principalmente por la participación de sociedad civil, la participación de los privados constructores del gobierno. Y a mí me gustaría que compartieran con nosotros esa experiencia. Yo solo hay idea por unos segundos a detener el premio, pero el premio es del pueblo hondureño y de ustedes. Así es de que tal vez si usted nos acompaña explicando un poco el modelo y para que la gente mire que ese debe ser un modelo que deberíamos ir implementando todavía más. La iniciativa COST es una iniciativa internacional que está liderada en todos los países, incluyendo Honduras, por un grupo multisectorial. Este grupo está el gobierno, está la sociedad civil y el sector privado. Y lo que busca es transparentar la gestión de los proyectos de infraestructura pública en los países mediante la divulgación de información, información que es estandarizada en todos los países. Además, COST hace una revisión independiente de los proyectos y hace recomendaciones al gobierno. El gobierno, lo que nosotros buscamos es que los proyectos se eficienten, se hagan con mayor eficacia, mayor calidad, para que la ciudadanía reciba esos proyectos, para que cumpla sus derechos. Nuestro interés es que la infraestructura, por ejemplo, en el caso de los corredores logísticos, de los puertos, nos garantice el derecho a la libre circulación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, porque las carreteras sirven mucho para la productividad, la competitividad, pero también para acceder a servicios de salud, acceder a servicios de educación cuando los niños circulan de un lugar a otro para llegar a una escuela. Para nosotros eso es lo importante, que la ciudadanía sienta que la infraestructura también va a satisfacer derechos. Y por eso los invitamos a involucrarse dentro del programa para que ellos mismos vigilen cómo se ejecutan los proyectos que benefician a sus comunidades. Que ellos hagan auditoría social, y justamente el premio fue por ese trabajo que estamos haciendo con las comisiones ciudadanas de transparencia que hay en todos los municipios del país. Nosotros los capacitamos, los entrenamos para que hagan uso de la información que el gobierno divulga a través de un sistema que ha creado, que es el sistema de información y de seguimiento a obras y contratos de supervisión, que es una herramienta única que, por cierto, muchos países COST la quieren. Es una herramienta que nos hace sentir orgullosos porque fue diseñado para cumplir con un estándar de datos internacional. Está siendo usada. Estamos ahora trabajando con proyectos de alianza público-privada para divulgar toda la información en un solo sitio. Porque la ciudadanía, es difícil decirle, vea dónde la encuentra, búsquela. El CISOX está diseñado para que los ciudadanos encuentren ahí toda la información que necesitan de sus proyectos de infraestructura pública. Muchas gracias. Y aquí está también Alfredo. Alfredo Cantero, yo quisiera que compartiera con nosotros y con el pueblo hondureño esa próxima visita de los directivos de COST, porque también estamos hablando de que la experiencia hondureña, que otros países quieren replicarla allá en sus territorios, con su gente, y eso también nos permite estar en la vitrina del mundo y compartir esas buenas experiencias. Así es de que Alfredo tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, en marzo, a finales de marzo, viene la Junta Directiva Internacional de COST a Honduras. Honduras se adhirió
a COST en agosto del 2014. A partir de 2015, Honduras tiene un sitio en la Junta Directiva y el presidente va a actuar de anfitrión del 27 al 30 de marzo. Y como mencionaba Evelyn, muy, muy rápido Honduras se puso a la vanguardia en COST. Muy rápido nos convertimos en el país que mejor ha implementado la iniciativa y mucho tiene que ver con ese sistema que mencionó Evelyn. Y para hacerse una idea, nosotros ya se lo donamos a Malawi, ya hicimos la presentación, y Costa Rica, que la gente siempre tiende a pensar que nos lleva años luz en transparencia, ya nos pidió que le donáramos ese sistema. Entonces Honduras, a través de COST, está en la vanguardia no solo regional, sino que la vanguardia mundial. Y es el trabajo que ha hecho gobierno junto con sociedad civil y empresa privada. Allí, esa es la belleza de ese sistema, presidente. Es no solo el gobierno. Honduras ya tenía la legislación, ya tenía mecanismos, pero al hacerlo gobierno solo, no impacta tanto. Claro, y al final, ustedes saben que todo este dinero es del pueblo hondureño, el que invertimos directamente del Tesoro, o el que le pedimos prestado a los bancos, porque al final tenemos que pagárselo a los bancos. Y que sepan los multilaterales, y aquí nuestros amigos del BCE, a través de ellos para todos, que si algo nos hemos propuesto nosotros es tener las finanzas en orden para que la imagen de Honduras en buena medida siempre siga siendo que somos buenos pagadores. Es decir, que ahí no pierda duda que vamos a pagar hasta el último centavo. Porque eso a nosotros también nos genera reputación y nos permite ir avanzando con otros proyectos. Pero en esto de COST, algo que yo quiero destacar es la comunicación que tienen con los beneficiarios del proyecto. Voy a comentar algo con el ánimo de que los sanpedranos se enteren también que hemos recibido sus inquietudes. Montamos un sistema que se llama Siglo XXI a través de una alianza público-privada para la construcción de una infraestructura sin precedentes en San Pedro Sula. Porque este corredor seco donde estamos, al pasar por el Valle de Sula, puede llegar a inundar de vehículos y se hace, como se dice popularmente, un tranque ahí. Y eso, un tapón. Eso genera un caos en San Pedro. El libramiento de San Pedro Sula, toda la infraestructura que requiere el Valle de Sula y particularmente San Pedro Sula, en buena medida se va a construir con Siglo XXI. Pero yo he estado recibiendo de muchos sanpedranos preguntas y me dicen, oígame, Juan Orlando, ¿cómo podemos saber en qué está Siglo XXI y qué es lo que viene? Yo creo que de la experiencia de COST podemos nosotros decir que cuando la gente está recibiendo la información adecuada y además de tranquilizar a la gente porque sabe que en su momento va a llegar la obra, podemos lograr que el ciudadano se involucre y vaya y mire y pida cuentas, porque al final todos queremos que cada centavo se invierta de la mejor forma. Por eso a la Superintendencia de Concesiones, a Coalianza, yo les estoy solicitando aquí públicamente que hagan una campaña agresiva en San Pedro Sula para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo, lo que se tiene planificado, en qué tiempo vamos a avanzar y que todo el mundo tenga una idea clara de hacia dónde vamos. Porque claro, el sanpedrano se preocupa porque con toda esta construcción dice, ¿por dónde van a pasar los contenedores que van a Puerto Cortejo? Vienen. Y si pasan por esta circunvalación. Pero para darles una idea, a veces son filas y filas de vehículos que vienen de Puerto Cortés y causan ese tráfico. Luego también a mí me gustaría tirar una carta aquí sobre la mesa. Si partimos de que estamos invirtiendo 48 mil millones de lempiras en esta infraestructura, como todas estas obras, después de pasado un tiempo, se empiezan a deteriorar, si no se le da mantenimiento, más rápido se deterioran. Y la pregunta es, ¿cómo le damos mantenimiento? ¿De dónde vamos a sacar esa plata?
Y además de preguntarnos de dónde vamos a sacar esa plata para dar mantenimiento, la gran pregunta es, ¿tenemos un mecanismo los hondureños para ir recolectando recursos y construir las otras obras que van a ser la segunda fase de este centro logístico? Porque no nos podemos quedar aquí. Y ahí se puede pensar en términos de los recursos del Tesoro Nacional, pero también en otras naciones del mundo. Es muy común ahora ver cómo la gente paga por el paso, por el uso de una carretera, para su mantenimiento y también para volverla a construir en el momento que ya se deteriore. Yo también miro aquí representantes de empresas nacionales, por ejemplo, miro al ingeniero Gámez de Prodecom aquí. Si tal vez nos pudiera compartir, como ustedes son una empresa de larga data, diría yo, ya de varios años, ¿cómo están viendo este momento en la historia del país en términos de lo que se está construyendo? Si lo habían visto antes, ¿qué significa para la economía de sus trabajadores y por dónde están construyendo? ¿Qué significa para la gente cuando ya puede empezar a usar una obra? Señor presidente, represento una empresa, como usted dice, en la cual somos varios hermanos y tenemos como cerca de los 40 años de participar, amar nuestro país y creemos en lo que usted propuso con las alianzas público-privadas y en carretera. Somos la primera compañía nacional que estamos participando en ese tipo de proyecto con el corredor turístico. Así que estamos orgullosos de participar, de ser colaboradores con su gobierno, con el país. Amamos mucho Honduras. Yo creo que no pudiera estar completo esto si no decimos también de dónde venimos. Y lamentablemente las carreteras, la infraestructura en el país se dejó olvidada por mucho tiempo. Hay lugares donde la calle prácticamente dio su vida útil y todavía no se había empezado a reconstruir. Entonces yo creo que tenemos que aprender una lección los hondureños, y es que la infraestructura es clave en el desarrollo de una nación, pero la infraestructura tiene su vida útil. Por tanto, hay que estar pensando todos los días en ese mantenimiento y en esa ampliación. Y la dinámica de hacia dónde vamos, siempre hay que ponerle en un plano muy sencillo. El punto de partida y el norte es el beneficio del pueblo hondureño. Todo esto tiene que ver con mejorar las condiciones de un pueblo que tiene un gran potencial, pero que ocupa esto para despegar. Eso nos va a traer más empleo, nos va a traer más circulante, mejores condiciones de vida y, como también decía usted, hasta inclusive para que los niños tengan esa capacidad en menor tiempo y más seguros de ir a un centro escolar. El tema de salud, en fin, esto tiene que ver con todo. ¿Cómo visualizan de dónde venimos en esto, en la infraestructura, lo que estamos construyendo y hacia dónde vamos en términos del impacto que andamos buscando para el país? Ana Julia, tal vez luego usted nos... Pues por primera vez, INSED va a lanzar en el tema de infraestructura un plan piloto de la mujer, donde las vamos a certificar en el tema de ocupaciones no tradicionales, como ser operadoras de equipo pesado, hacer las carpinteras, hacer las fontaneras, maestras de obra y sobre todo, ¿verdad?, topógrafos. Entonces, nosotros tenemos con instrucciones suyas que nos había dado de poder apoyar a la mujer, y sabiendo de que Honduras tiene aproximadamente menos del 1% de incursión de la mujer en el tema de infraestructura, hemos lanzado este plan piloto con el programa de integración vial regional 2 con fondo BID, donde vamos a hacer con la empresa que gane el proyecto, capacitar 60 mujeres. Luego de capacitarlas, vamos a que ellas hagan una pasantilla donde se les va a pagar $300, y luego al final vamos a tener un banco de mujeres certificadas para que puedan las empresas que trabajen con INSED darles trabajo dentro de los contratos que firmemos. Entonces, en este esquema vamos a lograr que aproximadamente el 35% de la reducción de extrema pobreza se pueda reducir. Esa es la meta que tenemos, y al final
Queremos hacerlo en todos los programas de gobierno, en todos los contratos de gobierno, también capacitar a los supervisores, a los contratistas, a los directores de unidad, para que puedan ser abiertos al tema de género. No sé si alguna de ustedes nos quiere compartir algo, cómo se sienten en este nuevo espacio. Muy buenas tardes, presidente Hernández, y a cada uno de los presentes, ¿verdad? En nombre de todas las mujeres que estamos aquí y a cada una de las que son parte de nuestra obra y que actualmente están trabajando en esos momentos, queremos darle las gracias por ese proyecto, ¿verdad? Por los muchos beneficios que trae, no solamente la belleza interna de nuestro país, el mayor comercio, mayor turismo, sino por las fuentes de empleo que genera para nuestro país. Y a pesar de que el rubro construcción tradicionalmente es para varones, ¿verdad? Se cree que es para varones, pero vemos de que no, de que las mujeres nos hemos desarrollado en muchos aspectos y que también podemos cumplir la labor que hace un varón y lo podemos hacer igual o de mejor forma también si nos esforzamos. Entonces queremos darle las gracias, ¿verdad? Yo trabajo en recursos humanos y he visto las oportunidades que tienen, ¿verdad? Han habido banderilleras del sector más pequeño hasta el más alto y muchas de ellas se han desarrollado y han tenido la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Entonces hay muchas madres solteras y este enfoque impulsa mucho, ¿verdad? Hay unas que son madres solteras, muchas que están estudiando y sus ingresos les sirven para estudiar en la universidad, para vivir de una manera mejor. Entonces como mujeres le damos las gracias por este proyecto y esperamos que haya muchos más. Y muchas gracias. Don Marco Borán de Honduras Inset. Trajimos tres de proyectos carreteros que usted ha liderado, presidente. Desde el corredor agrícola, tenemos con nosotros a Kenia. Si pudiera Kenia nada más, solo para que usted la salude, presidente. Saludos, Kenia. Kenia es de una minoría étnica, es de la comunidad Pech, presidente de allá del corredor agrícola, y es una lideresa en la zona que nos ayudó a todo el equipo de Invest, así como también INSEP, a llevar a cabo ese proyecto carretero hasta llegar al Carbón y hoy a Bonito Oriental también. Ah, okay. Y es empresaria de la zona, estamos muy orgullosos de ella. De la misma manera, presidente, quiero presentarle a Vanessa. Vanessa, presidente, tiene una historia, un testimonio de vida tremendo. Yo conocí a Vanessa en los bordos de San Pedro Sula. Hola, Vanessa. Presidente. Y Vanessa nació en los bordos de San Pedro Sula, presidente, en condiciones sumamente difíciles. Pero cuando llegamos a construir el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, a la par del siglo XXI, Vanessa fue una lideresa que nos permitió reubicar 170 familias a la comunidad del Trébol, que creo que usted en algún momento visitó y usted fue a inaugurar. Vanessa es lideresa ahí en el Trébol y ella está ahora presidiendo la Junta Directiva, ¿verdad, Vanessa? Presidenta del patronato y también miembro del Comité de Emergencia Local. Felicidades, Vanessa. Bueno, muchas gracias. Hay una más, quiero que Esther la presente. Pase adelante. Como parte del proyecto también se lograron formar algunas microempresas asociativas en colaboración con el INFOP. Y la compañera es miembro de una empresa asociativa de corte y confección. Con esto se han mejorado pues las condiciones de vida de parte de las familias de los bordos. Bueno, y hablando de los bordos, queremos seguir con la experiencia de ustedes, porque hay mucho trabajo que hacer todavía con los otros bordos que hay que reubicar. Y queremos construir en las zonas donde están los bordos actualmente, los parques, para que la gente pueda disfrutar. Pero no es tan fácil como decirlo. Ustedes han sido parte de ese proceso porque hay que convencer a la gente y hacerle ver que va a ir a vivir en una casita propia, digna, mucho mejor. Y no es fácil dejar lo que se tiene, a pesar de que son condiciones sumamente difíciles. Así es de que ahí le vamos a pedir consejo, ¿no?, para que nos ayude a todos. De ahí pues agradecerles y a usted también. Vamos a ir un día de esto a hacer una visita sorpresa, le estaba diciendo aquí al oído a ella, para ir a supervisar. Con el perdón de los ingenieros, yo no soy ingeniero, pero me la tiro de supervisor, tengo que supervisar. Allá me encontré al ingeniero Pineda un día allá en Olancho, en el corredor agrícola.
Bueno, de ahí pues solo me resta decirle muchas gracias a todos y todas. Espero verlos en el próximo programa, ya cuando estemos avanzados en todas nuestras obras y van a venir otras más. Estamos escribiendo la historia de un país que en algún momento perdió la esperanza de que esto fuera posible. Hoy juntos estamos dando ejemplo al mundo de que aquí algo bueno está pasando y que este no es el mismo país de hace unos años. Este es un compromiso que tenemos usted y yo. Esta es la Honduras que vamos a heredar a nuestros hijos. Y lo más importante aún, los hijos que vamos a heredar a nuestra Honduras. Así construimos la nueva Honduras. Muchas gracias y hasta la próxima.